Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en otra transmisión para explicar algunas de las cosas que están sucediendo en Puerto Rico. Bueno, ustedes saben que ha comenzado un proceso en Puerto Rico, el cual muchos le han llamado el proceso de militarización de Puerto Rico, pero ¿verdaderamente existe un proceso de militarización o esto es un proceso ordinario, un proceso que ya se ha visto en el ejército anteriormente? Con nosotros agradecemos a MGR Consultants, al doctor Mike González, quien es ex coronel del ejército de Estados Unidos. Él es radicado en Ocala, Florida. Su Twitter es MGR Consultants. MGR Consultants lo pueden conseguir también en mgrconsultantsllc@gmail.com. Ahí tienen la información de él. Es un experto en temas de seguridad. Es un experto en temas de defensa, en temas geopolítica, de seguridad física, de manejo de crisis. Y nosotros, pues, es un honor que esté aquí con nosotros. Coronel Mike González, bienvenido con nosotros para este análisis. Un placer estar con ustedes, Rey. Bueno, el coronel Mike González, coronel retirado, ha estado en el Comando Sur, pero aparte de eso, el más importante, porque no solamente en el Comando Sur, ha estado también en el Ejército Sur, ha estado en el Comando Europeo, pero es una persona que ha estado en el Pentágono, que conoce exactamente cómo se mueven los temas militares y cómo analizar estos temas. Queremos hablar sobre el tema que le han llamado a algunos la militarización de Puerto Rico o los militares en Puerto Rico. Coronel, el presidente Donald Trump ha nombrado un general tres estrellas. Tenemos la foto en pantalla a este lado, Jeffrey Buchanan. Jeffrey Buchanan ha sido el encargado, el que han puesto encargado en Puerto Rico. Ahora la pregunta es, y usted que ha estado en el Pentágono, ¿qué significa eso? ¿Eso significa que Puerto Rico acaba de ser militarizado? ¿Que Puerto Rico ahora tiene un nuevo jefe? ¿Qué significa esto, coronel Mike González? No, mira, Rey, primeramente ningún territorio o Estado de la Unión sería militarizado. Una cosa es ley marcial, que es lo que estamos hablando, y otra cosa es el toque de queda o condiciones de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. El mundo, desde el punto de vista de los Estados Unidos, es dividido en áreas de enfoques o áreas de responsabilidad. Y ahí entonces entran una serie de comandos unidos combatientes. En el caso de Puerto Rico, esto cae bajo el Comando Combatiente Norte, que está ubicado físicamente en Colorado. Y ellos se enfocan, por supuesto, en Puerto Rico y las Vírgenes, al igual que México, Estados Unidos y Canadá, al igual que Alaska incluido. El Comando Sur, donde yo tuve dos misiones, una en Panamá y otra en Miami, abarca desde el sur de México, es decir, Centroamérica y Suramérica, y algunas islas del Caribe, excluyendo a Puerto Rico y las Vírgenes y Cuba. El resto cae bajo el Comando Sur. Y el Comando Europeo, así sucesivamente, el Comando Africano, así sucesivamente, y también el Comando Central, al igual que el Comando del Pacífico. Y también tenemos un Comando de Operaciones Especiales y un Comando de Transporte, al igual que un Comando Estratégico. Entonces, basado en la misión específica, es que se designa quién va a tomar el toro por los cuernos en esta situación. Le cae esto al Comando Norte y entonces el comandante del Comando Norte, que es un general de cuatro estrellas, ha designado a su comandante del Ejército Norte, que está ubicado en San Antonio, Texas. Él y su subjefe, el general Kim, han llegado a Puerto Rico, de mi entender, en la anoche, jueves, para entonces ellos levantar lo que se conoce como una fuerza de tarea. Fuerza de tarea debido a que no es solamente el ejército partícipe en esto, sino que tenemos los infantes marinas, los tenemos también la marina,
tenemos la Fuerza Aérea, y en adición a eso, pues, habrá un enlace con la Guardia Nacional de Puerto Rico, que se reportan al gobernador, y dicha guardia todavía no ha sido, no ha habido necesidad de federalizarla. Es decir, que si fuera federalizada, entonces caería también bajo este general Buchanan. Pero hasta el momento no hay indicio de eso. Entonces, varios congresistas y senadores han pedido a gritos por ya varios días de que le entregaran esta misión de rescate al Departamento de Defensa. ¿Por qué? Porque tiene el equipamiento, tiene el personal, está totalmente alejado de cualquier incidente o condiciones políticas, y también van a seguir las órdenes según sea dirigido. Entonces, habrá un enlace, por supuesto, con el señor gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Habrá un enlace con el Departamento de Seguridad Nacional, y específicamente con FEMA, y por supuesto, entonces, con las poblaciones según ellos vayan desplegando sus tropas por todo Puerto Rico. Rey. Coronel Mike González, la pregunta que yo le hago en este momento es: ¿cuál es el poder que pueden tener los militares y por qué es importante esta entrada de los militares? De hecho, estuvimos buscando parte de la historia de Jeffrey Buchanan, del general Jeffrey Buchanan. Es una persona con una vasta experiencia, ha trabajado luchando contra el terrorismo, ha trabajado también en otras misiones, pero verdaderamente los militares tienen el expertise de levantar y reconstruir un país. Tienen el expertise, la destreza, digamos, de apoyar la economía local con talento local para construcción y una serie de cosas que se van a efectuar. Lo primero en estos momentos, Rey, estamos pasando por una fase de rescate hacia una fase de respuesta. Todavía hay pueblos incomunicados, posiblemente eso sería en la zona montañosa de Puerto Rico. Tú acabas de venir de Puerto Rico, porque yo he estado muy pendiente de tus videos y demás datos de información. La isla, aún siendo pequeña y aún siendo debidamente bien construida para los propósitos de su infraestructura y demás, pero ha tenido severos problemas de carretera y lugares donde honestamente la única manera que se llegue a esos lugares es por helicóptero. Entonces, de nuevo, el equipamiento, el personal, debe entender que ya hay un despliegue de más helicópteros del Fuerte Campbell de Kentucky para complementar los esfuerzos de la Guardia Nacional de Puerto Rico, porque ellos también tienen una sección aérea, helicópteros, Chinooks y ese tipo de cosas, pero no da abasto. Y hay que entender también que cuando tenemos personal, como en este caso de la Guardia Nacional, llega el momento que tienen fatiga o exhausto del trabajo. Entonces necesitan descansar estos pilotos antes de que ellos vayan. Claro, más adicional también, el problema que tienen las autoridades en Puerto Rico es que están tratando de reconstruir un país en medio de la necesidad que tienen sus propias familias. Sí. De nuevo, estamos en fase entre rescate y respuesta, entre esas fases. He visto ya videos puestos por varias entidades de correspondencia nacional donde aparecen los infantes marinas trabajando en el área del yunque, cortando árboles y demás para por lo menos tener pasos a una serie de localidades que están posiblemente aisladas. También vi esta misma organización usando agua del mar, que es muy típico de ellos cuando están, por supuesto, en despliegue en alta mar por 6 meses y así por el estilo, ya bien sea un portaavión, un buque, lo que sea, donde transforman el agua salada y para ser usada, consumida por el ser humano. Entonces están usando ese tipo de cosas. Pero el reto posiblemente más grande que tiene Puerto Rico es la condición de la falta de energía, por un lado, y por otro lado, cómo se hace llegar el combustible a las necesidades de los 78 municipios que estamos hablando aquí. Hay indicios de que se está moviendo, pero no necesariamente quiere decir que está bien esto. Acordémonos de que, por ejemplo, han criticado a los choferes de camiones pesados y demás. Son padres de familia también, sí. Y hay que tener eso en consideración. Pero en el caso
de que esto se vaya no al ritmo, al paso que este general desearía, no tenga la menor duda de que van a poner choferes militares en camiones militares para comenzar a distribuir lo que están en furgones, lo que están en distintos lugares de donaciones que están viniendo procedentes de Estados Unidos y posiblemente de otros países, para que estos sean distribuidos y de ser necesario, y creo que lo será por el momento, de tener escoltas de la Guardia Nacional o escoltas militares para evitar cualquier tipo de sonsaqueo o cualquier tipo de problemas con criminales, ¿okay? Hay que aceptarlo de que hay personas que se aprovechan de los males de otros para hacer el mal a la sociedad, pero esa es la excepción. Entonces, todo esto se está moviendo simultáneamente. El general Bucaram apenas acaba de llegar hace unas horas atrás, así que él está levantando su estado mayor para ver qué es lo que es. Está posiblemente en una etapa de apreciación. No me cabe la menor duda que hablaré con el señor gobernador, se reunirá con la gente de FEMA, con el Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos elementos de los guardacostas en Puerto Rico permanente, que eso es parte del Departamento de Seguridad Nacional. No me cabe la duda también que en general probablemente haga una apreciación aérea por distintos puntos y ahí entonces se determinará las prioridades basado en lo que está sucediendo. Hay una prioridad de ofrecerle el DIS a los generadores de los hospitales primeramente. Eso ha sido un reto. Inclusive en algunos casos se ha visto ya la evacuación de pacientes de urgencia hacia Estados Unidos porque es condición de vida o muerte. Pero tenemos situaciones, por ejemplo, de diabéticos que son Sí. dializados y necesitan electricidad para ese tipo de maquinaria en los hospitales. Entonces, este es bien complejo. O sea, los hospitales por un lado. Los alcaldes tienen que ponerle su parte también. O sea, esto conlleva una unificación. No solamente, es más, la parte partidista tiene que ser puesta a un lado. Hay que dejarla a un lado. Es trabajar por el bien de Puerto Rico. No quiero Bueno. mencionar algo, pero el nombre, pero he visto una persona, alcalde de cierta ciudad, donde en 8 días ha aparecido en 3 ocasiones con 3 cadenas nacionales de Estados Unidos, quejándose y esto y lo otro, y en una de esas ocasiones se le pregunta a esa persona. Pero FEMA no te ha ayudado. Sí, FEMA me pidió un listado de las prioridades mías. Yo no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿cuál es la misión del alcalde si él o ella no es quien responde en primera instancia a este tipo de cosas? ¿Ves? Eso. Todos tienen que trabajar, todos tienen que trabajar, Rey. Vamos a hacer algo. Nosotros estamos hablando con el ex coronel Mike González, quien ha estado trabajando también en el Pentágono, quien conoce todas las operaciones militares cuando la milicia se mueve, como lo que está haciendo en Puerto Rico. Él es de MGR Consultants LLC. Ahí está en pantalla la información, su correo electrónico, su Twitter, para los medios de prensa que también quieran llamarlo y que quieran entrevistarlo. Vamos a hacer una pausa a este video y más adelante vamos a venir analizando el siguiente tema. ¿Cuál es el próximo paso de los militares y cómo va a comenzar la reconstrucción? Así que quédese pendiente aquí con nosotros en Noticias Generación News.